Si bien en el último tiempo varios estudios dan cuenta del crecimiento que ha tenido el mercado de los tablets, los PC no se quedan atrás. Prueba de ello es que el 54% de los chilenos planea comprar un computador en los próximos 6 meses. Para hablar acerca de las tendencias que se vienen durante la segunda etapa del año, hablamos con Eduardo Godoy, gerente de productos de Intel, que nos da su visión. Las tendencias que van a estar marcando el pulso durante la segunda mitad del año son, por un lado, en movilidad, va a ser todas las nuevas generaciones de 2 en 1, que acá podemos visualizar algunos donde el touch juega un rol muy importante, pero también la autonomía, la batería, la calidad de respuesta a la experiencia del computador va a ser algo que va a estar muy fuerte. Tenemos algunas innovaciones interesantes, estos 2 en 1 que se transforman en tableta y que al momento de girar le esconden su teclado. Y por el lado más estacionario, o el desktop que se conoce, podemos encontrar desde los all-in-one, que si tú quieres renovar todo tu computador es una excelente alternativa porque es una pantalla que viene todo el computador integrado atrás, muy poco ruido ambiente, gran potencia. Y por otro lado, si soy más tradicional y me mantengo en el desktop, quizás pensar en el Ultra Small Form Factor, es decir, estos desktops que son realmente pequeños. Lo que tradicionalmente conocemos como el Tower, hoy ya lo podemos encontrar en un computador que es de 4x4 pulgadas, sin sacrificar desempeño, sin sacrificar almacenamiento, sin sacrificar memoria. Para saber más acerca de estos productos y otros más, no olvides revisar nuestro sitio web pulso.cl, nuestra aplicación iPad y, por supuesto, la edición impresa.